Sisena victòria de la temporada de les líders del grup 5 de la segona divisió catalana. Un Esport Club Granollers que aquest diumenge a casa i davant del Montmeló va anar de menys a més i es va acabar imposant amb comoditat per 6-1. Alexia Cortés i Laia Tanasio obririen la llauna tot just al 4 i al 6 de la primera meitat. Tot i el gol de Lourdes Carvajal al minut 10, les de Delgado no van deixar de manar en joc i marcador. I abans del descans, Alexia Cortés posaria terra per mig amb el 3-1 i Irene Chacón sentenciaria amb el 4-1. Bueno, este partido pues lo afrontábamos como un partido importante, ya que uno de nuestros rivales directos esta mañana ha pinchado. Entonces, lo cual ya te da un plus de motivación extra para afrontar el partido con más ganas. Afrontamos un partido difícil contra un rival que es muy intenso, que te va a pelear duelos, que te va a buscar siempre buscar espaldas. Y bueno, creo que la primera parte no hemos estado del todo ajustados en las alturas, en algunos duelos, pero la segunda parte hemos corregido estas alturas y muy bien, la verdad, contento. Bueno, yo creo que hemos empezado un poquito con mal pie, nos ha faltado un poquito de intensidad. Y bueno, nada, al final, a los últimos 15-10 minutos nos hemos enganchado otra vez, hemos empezado a jugar y no nos han podido contraatacar. Y la segunda parte ha ido mucho mejor, bueno, hemos ido de menos a más, yo creo. Y bueno, eso, la segunda parte hemos empezado a jugar mucho más por el suelo, hemos encontrado más espacios por dentro y sobre todo también a los extremos. Y bueno, ha sortido efecto y bueno, hemos podido marcar más goles. A la segona part, les granollerines deixarien clar el seu domini i marcarien fins a dos gols més. El 5-1 de Milagros i Amila al minut 56 i el definitiu 6-1 d'Alexia Cortés al 75. Una victòria, la segona consecutiva, que permet a l'equip mantenir-se líders empatades amb Molinos i Olímpic La Garriga.